ganas de un beso de Capi. Bueno, A mí no. A ver, le pido un beso. Yo te lo doy. Sí, pasa que estuvo comiendo Doritos. Tan salado. Yo una vez con eso le puse el orto. No, escuchá, una vez hice una jugada. Mi amigo. Yo lo que sea que vaya a contar después te acabo de decir, va a ser una guarangada. Es como que tiraste eso para arrancar la joda. Escuchá. Mis amigos eran. Son hermanos, viste, los trillizos. Uno duerme así y el otro acá. Tipo, son cucheta, pero en vez de la cucheta hacer una arriba a la otra, están así en L. Y el que estaba durmiendo acá tenía la cara para este lado. Yo estaba arriba sentado así, pelo el orto. Y me tiro. Y cuando caigo, mi amigo dice, ¿qué? Se comió todo. ¿Sabes qué? Lo calculé justo. Me metió la nariz en el orto. No. Eso. ¿Qué? No, hijo de puta. Y no le tiré un pedo porque no me avivé. Tiraba un pedo y era la frutilla. Imagínate que salga. Ahora me acuerdo de cómo no me tiré un escuchá, pedo. Imagínate que hubiera salido con algo. Con algo. Y la dejara así de caca. En la puntita de la nariz. Un payasito era. ¿Podemos mostrar la nariz del pedito que te tiraste cuando te caí? ¿Alguien puede pasar ese clip? ¿Qué pasó? Asustás a todos los pasados de Capi. ¿Puedes parar? ¿Ves? Porque yo le subo el pantalón, le frunzo el culo, cuando se baja el pantalón, se relaja. Fue detonante. Encima estábamos haciendo un sketch, imposible de seguir. No, ¿y en público alguna vez se cagaron? Sí. ¿De grande? Yo trato de que no. Sí. ¿En dónde? No sé, en muchos lados. Casi se caga mucho en todos lados. Donde me tiré fue en el colegio. Me quise agachar a buscar un... Y yo me meé encima en el colegio. Pero de grande, te hablo cuarto año. No, quinto, grande, me meé. Les voy a contar las dos anécdotas. La del pedo, tengo dos. Una de grande y una de chico. La de chico fue en sexto grado, tenía diarrea yo. Me estaba cagando. Ah, la diarrea está traicionera, boludo. Cuando me agaché, la profesora pidió un cuadernillo y lo traía en una mochila. Y cuando me agaché a buscar la mochila, me caí en allí. Y la del lado miró para porque era manco de a dos. Y la chica me dio. ¿Qué pasó, le dio? Me hice el re boludo, no, le dio el banco de mierda, date que se mueve para todo lado. ¿Y te cagaste encima? Me había re. No, no me cagué, pero después tuve una diarrea fuerte en el baño. Ah, pero después me cagué. Cuando fui al baño me hice caca en el calzoncillo antes de llegar. Después de que me tiré el pedo, ya no estaba aguantando más la caca. Oye, la profe le digo, profe, por favor, necesito el baño. Y me dice, sí, sí, obvio. Para en la primaria, el papel higiénico no estaba en el baño. Lo tenías que ir a buscar a dirección. ¡Ay, qué horrible! Agarro, cierro la puerta despacito del aula y arranco a correr. Arranco a correr, Llego a la dirección y le digo, profe, profe, por favor, necesito papel. Pero ya, plum, me lo agarro. Era toda una secuencia rápida, era cuestión de segundos. Plum, me lo agarra, paso una compañera mía, me meto el papel higiénico en la espalda para que no me vea que me estaba yendo a cagar. Ah, fue toda una película increíble. No, fue una película. Pasa, lo vuelvo a sacar y arranco a correr. Para ir al baño, era el patio, había puertas y tenías que salir al patio y el baño estaba al fin del patio. Y en el transcurso de que con el envión hice la fuerza para abrir la puerta para salir al patio, clac, se me cortó adentro del pantalón, no. Del calzoncillo. Dije, me cagué y seguí corriendo, llego al llego al baño, me bajo los pantalones y estaba el pedazo de bote. No. Mucha caca. Y un pedazo así. Pero tipo se manchó el calzoncillo todo. Sí, se manchó, pero me lo dejé puesto lo mismo. No había chance de que te dé con el jean a las 9 de la mañana. ¿Sí era re temprano? No, re temprano. ¿Y sabes por qué? Porque me había tomado un Nesquik full caliente, madre, salí afuera y me hizo allí, gluk, me hizo la panza. Y agarré papel higiénico. La sequé toda, que quede bien seca, me limpié el culo y nada, y subí pantalón. Controlé que no haya tanto olor, calzoncillo, pantalones y salí. Esta es muy graciosa y me van a decir, porque soy re exagerado, pero
Nunca en mi vida, en todos mis años de colegio, nunca había desaprobado una prueba. Era full trágalo. Teníamos prueba con una profesora que recién nos conocía. Era ciega y sorda, literal. A la mierda. Las dos cosas al mismo tiempo. No veía y no escuchaba una poronga. Todo el curso, prueba. No había estudiado nada. Me remacheteo con esta vieja. No hay chance que me vea. Todos reconfiados, todo el curso copiándose. Todo el curso. No va que yo estoy así. Levanto la cabeza. ¿Viste cuando se te mueve y ves esta parte del ojo? Sí. La tenía parada los míos. ¿Qué pasó, profe? Le digo. Me dice, ¿qué tenés entre las patas? Nada. ¿Abrí las patas? No tengo nada. ¿Abrí las patas? Y yo digo, por favor, que esté el celular bloqueado. No llegué a bloquear el celular. Cuando abro las patas, el celular allí de este tamaño, con toda la hoja, del brillo al máximo, todo. Me dijo, ah, perfecto. Me sacó la hoja, me sacó el celular. Bloqueó el celular, todo. Agarró hoja, me puso un 1 grande como la hoja. Y en la cuestión de que me sacó la hoja, me hice pie encima. Me sacó la hoja y de la impotencia quise hacer fuerza. Y blum, salió. Y Jean gris. Escuchá, Jean gris. Ey, Jean gris, esto. Todo marcado hasta acá. Hice esto. Crucé las piernas y todo el curso estaba. Claro, pues nunca había desaprobado y todo el curso se macheteó, no sé qué. Estaba así, todo miedo, todo caliente tenía, todo miedo. Pleno invierno, había llevado un camperón. Agarro el camperón, pum, me puse el camperón y tuve todos los recreos hasta que me fui sentado en el aula con el camperón así. No me moví en mi banco. Andaba a comprar a mis amigos todo. ¿Y le dijiste que te había quedado? No, nadie. Se los conté desde grande. ¿Y qué le dijiste? O sea, de grande, en sexto. ¿A quién le dijiste? ¿A quién? Anda a comprarme porque... No, le decía, guacho, me va a comprar, qué sé yo, no sé, metía cualquier gilada. Estaba todo miado. Ellos no me daban vergüenza, pero son unos hijos de puta, porque si yo les llegaba a decir, estoy miado... Olvídate, se enteraba todo el mundo. Entonces, estuve todo así, todo el coso con un camperón. Y todo miado, culiao. Ahora en el colegio te obligan a bajar, claro, ahora te obligan a salir del aula. Hubiera todo miado, lo agarro al preceptor y le digo, escúchame una cosa, flaco. Todo miado. Yo no me muevo de acá. Escuchame una cosa, olfatea fuerte. Escuchame una cosa, blum. Olé. ¡El profe, puto! ¡Le cagas el profe! ¡A casa, profe! Estaba re entregado, profe. Full de cansado. Ya sonando 6:15 y ya me pinta salir. El ambiente retumbando pinta boca y EP. Si tu joven me anda buscando, voy corriendo hasta ahí. No sé por qué estoy cantando, no me importa nadie. Y ahora quiere bailoteo, se baila toda noche de beboteo.